algo que, por supuesto, Carabineros va a seguir con especial cuidado. Paula Godoy, entonces, ahí donde está parte de la noticia, lo que está ocurriendo esta mañana. Volvemos al Parque O'Higgins, ahí tenemos ya la imagen completa del altar que se ha armado para que se ha levantado para esta misa que va a presidir en algunos minutos más el Papa Francisco. Estamos nosotros acá en el estudio con el Padre Guillermo Rosas de los Sagrados Corazones para conversar acerca de lo que va a ser esta liturgia, Padre, de la importancia que tiene cada uno de los momentos. ¿Qué se puede esperar de estos distintos instantes por los que va pasando esta ceremonia? Bueno, como toda misa, tiene distintas partes. La primera parte es la parte de la liturgia de la palabra, y después viene lo que hablábamos hace un rato, que es tan importante, la homilía del Papa, para continuar después en la parte final con el rito de la Eucaristía y de la Comunión, que es la culminación de toda misa. Se supone que cada uno de estos lugares debe tener su propia identidad, que está dada por los cantos y por los ritos y gestos que se van dando en cada uno de ellos. Cuéntanos un poco las características que tiene el lugar que se ha emplazado aquí, el altar donde se va a realizar. Es la verdad que es un espacio muy grande, donde tiene que caber, por supuesto, todos estos sacerdotes que van a concelebrar y todas las personas que van a estar ahí presentes en el altar. Es un altar enorme, la verdad. Sí. Hay que pensar que arriba de ese altar hay en torno a las 1.200 a 1.300 personas. Por lo tanto, es una construcción fenomenal, es muy grande. Ha sido construida con un diseño, por supuesto, particular para la ocasión y con muchas donaciones para que salga al precio más barato posible. Y es un altar que representa el lugar de la Eucaristía. Es como la iglesia, por decirlo. Dado que estamos en un espacio abierto, el altar concentra lo que en cualquier otro templo es la iglesia entera. Vamos a revisar, Padre, lo invito también a todas las personas que nos están viendo a esta hora, un tuit de la presidenta Bachelet, que dice lo siguiente: con el Papa Francisco conversamos sobre los múltiples desafíos del nuevo Chile, que tenemos el deber de saber interpretar, acoger, pero sobre todo al que debemos dar las respuestas que necesita. La palabra de Pontifex es, que es la cuenta del Papa, en Chile renueva esa misión. No sé, Padre, si alcanzó usted a escuchar el discurso de la presidenta Bachelet. Destacábamos nosotros lo acogedora y cariñosa que fue con el Papa, a quien llamó varias veces amigo. Dijo que Chile le abría sus puertas, Chile le abría sus brazos para recibirlo. Lo escuché esta mañana, lo encontré muy bueno también, muy acogedor, como usted dice. Después tuvieron esta reunión privada, estuvo presente también la madre de la presidenta Bachelet, la señora Ángela Ageria, fue una reunión de alrededor de unos 20 minutos aproximadamente, y el Papa salió a las 9:30 aproximadamente de la mañana rumbo al Parque O'Higgins, y tal como vemos en las imágenes que estamos reiterando ahí a mano derecha, hizo este recorrido por cada uno de los pasillos del Parque O'Higgins para recibir el cariño de todas las personas y también él mismo darle su bendición. Son las 10 de la mañana con 13 minutos, en algunos minutos más, falta muy poquitito para el comienzo ya de esta misa. ¿Cuánto debiera durar aproximadamente, Padre? Una misa, bueno, depende siempre, por supuesto, de las características, depende de la homilía, depende del sacerdote muchas veces, en este caso. Claro. El Papa, me imagino que se va a tomar todo el tiempo que él estime necesario, pero hay momentos que van a ser necesariamente largos, inevitablemente largos, como por ejemplo el momento de la comunión, porque está contemplado que todos los asistentes puedan tener acceso a la comunión. Exacto, pero fíjense que le digo una cosa, ese momento ha sido precisamente por lo mismo, porque es el que peligra de ser el más largo, ha sido muy cuidado y se quiere que ese momento dure 8 minutos, nada más. 8 minutos. 8 minutos, algo así, ¿no? Que ese es bastante poco considerando el volumen de personas que hay. Pero en estas misas de este tipo, el largo más bien lo da, ¿cómo decirlo?, una especie de cadencia, ¿no? La solemnidad, que todo se hace tranquilo. Aquí no hay apuro, no hay correrías, nada. Todo se hace tranquilo y pausadamente. Y eso le da, por supuesto, un ritmo más lento. De modo que estas misas siempre duran en torno a una hora y media, por lo bajo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se puede esperar desde el punto de vista? Porque escuchamos al Papa en su discurso en el Palacio de la Moneda.
y vamos a escuchar en algunos minutos más al Papa ya frente al pueblo cristiano, al pueblo católico, ¿no es cierto? Van entrando los sacerdotes, van entrando también los obispos. Lo interrumpimos un segundo, vamos con Paula Padilla, que está en las afueras del Parque O'Higgins. Ha habido algunos problemas del ingreso. Paula, adelante. Laura Padilla. Claro, una misa que está para comenzar en algunos minutos, ya se escucha la música y también la escuchan la gran cantidad de personas que están a las afueras del Parque O'Higgins, lo que ustedes pueden ver acá. Algunos no tenían la entrada, se enteraron de que venía el Papa, decidieron quedarse igual mirando lo que ocurría acá en el Parque O'Higgins, pero otros sí tenían su entrada, llegaron acá, llegaron quizá más tarde de lo programado y no pudieron ingresar. Son varias las personas que han llegado acá con su papel, con su entrada impresa y no han podido ingresar. Nosotros vamos a preguntarle acá a una de las señoras que ella también había llegado con su entrada. Estamos en vivo. Cuéntenos su caso. ¿Tenía parte de... ¿Usted también tenía su entrada? ¿Estaba lista? Tenía mi entrada. Yo quería verlo acá, pero lamentablemente no pude. Había ido a la Alameda, también pasó muy rápido, tampoco no lo alcancé a ver. Y de ahí me vine para acá, pero bueno, lo que interesa es escuchar su palabra, su misa que va a hacer. A eso vengo más. Muchas gracias. También el caso de algunas personas que habían ingresado, tuvieron que salir por algún motivo y no pudieron volver a entrar. ¿Podemos conversar cortito con usted? Cuéntame lo que le pasó, me había cortado. Sí, pero mejor después porque todavía hay una emoción muy grande. Muchas gracias. Bien, son la mayoría adultos mayores que no pudieron ingresar, a veces venían preparados, a ver si podemos conversar con la señora brevemente. Cuénteme, la vemos acá con su entrada en la mano, preparada, lista para esta misa, ¿qué le pasó? Llegamos, pero ya estaba cerrada la puerta. ¿Sí, Laura? Vamos a tener que esperar aquí nomás. Desgraciadamente, claro, hay muchas personas que no van a ver la misa. Claro, que sí, no van a poder participar. ¿Tenía algún horario programado la entrada? Al comienzo ya de esta misa por la paz y la justicia, una misa que va a presidir el Papa Francisco. Esta es su actividad, una de las actividades principales que va a realizar en su gira apostólica a nuestro país. Estamos acá con el padre Guillermo Rosas para ir comentando justamente cada uno de los instantes. Este es el momento de la entrada solemne del Papa junto con los obispos, padre. Así es, la procesión de ingreso, como se llama en la liturgia, que siempre está acompañada por el canto y por este ingreso festivo, ¿no? Y con saludos de mirada, que crea el contacto, digamos, entre los que presiden, el Papa, los que presiden, y el pueblo presente, la iglesia presente. El Papa lleva en su mano un báculo, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué es lo que representa? El báculo representa su ministerio pastoral, de pastor. Por eso es que es una especie de réplica estilizada del báculo de los pastores, ¿no? Que llevan muchos pastores para ayudarse en su tarea de pastorear a los rebaños. En este caso es un báculo diseñado por un profesor de la Universidad Católica que diseñó los báculos que el Papa va a usar en esta estadía. Es especial entonces, hecho para esta ocasión. Así es, está hecho con maderas nativas. Vamos al Cardenal Esati también y el Papa Francisco ingresando entonces al altar. Son 52 obispos los que van a estar presentes en esta ceremonia. Así que es un ingreso que, por supuesto, se hace lentamente. Y son 800 sacerdotes los que también han estado invitados y se han tenido que inscribir para poder participar. Así es, claro. Inscribirse con todas las de la ley, con todos los datos e informaciones posibles, ¿sí?
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que Dios los llene de alegría, de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté constantemente con ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, somos pecadores. Invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Para iniciar con un corazón puro la Eucaristía que estamos empezando. Es como el umbral, es como la puerta con el deseo de purificarse para entrar con un corazón dispuesto a la Eucaristía. Vimos también la entrada del Papa con el incensario. ¿Cuál es el simbolismo que tiene el incienso dentro de la ceremonia, sobre todo al comienzo de la ceremonia? El incienso siempre tiene un sentido de elevar el espíritu a Dios. Es por la similitud con el humo, ¿no? Como el humo sube, entonces así que nuestra oración suba también hacia Dios. Pero también tiene un sentido de perfumar el ambiente, lo cual es obviamente más claro en lugares cerrados que en lugares abiertos, y de bendecir también los objetos y las personas hacia los cuales se arroja, digamos, este humo. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros.